nuevo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables. Les deseo hoy día a todos un muy feliz Día del Amor. Espero que estén disfrutando y puedan disfrutar con esos seres queridos. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ella es Pamela y Milena. Ellas son parte del Comité Agroecológico de la Huerta Comunitaria Silos de Coyico. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Hola, Valentina. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que lo primero es como contarle a la gente cómo nace este proyecto. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Dónde están ubicados? ¿Podrían contarnos un poquito sobre lo que significa este comité? Bueno, este proyecto nace gracias a una iniciativa municipal para poder revitalizar un espacio conflictivo de Coyico, del sector Coyico, y que con los años se había convertido ya en un microbasural peligroso, oscuro. Y la huerta agroecológica es el primer paso para esta transformación de espacio que a futuro convivirá con un parque urbano. Así es que imagínate la tremenda contribución a la calidad de vida de todos los vecinos. Maravilloso, genial. ¿Y por dónde queda ubicado este espacio? Bueno, nosotros estamos ubicados en Balmaceda, esquina Callejón Demeret, y funcionamos todos los sábados de 9 a 13 horas, así que quedan todos cordialmente invitados. ¿Podrían contarnos un poquito qué es lo que hacen acá? ¿Cómo nace? ¿Quiénes son parte? ¿Cómo funciona el sistema que tienen? Bueno, la huerta hoy en día ya cuenta con un comité agroecológico, ya estamos conformados y formalizados, pero todas las jornadas son abiertas a la comunidad, por lo tanto participan vecinos de todas partes de Valdivia, no solamente de Coyico. Nosotros comenzamos las mañanas con un desayuno comunitario y después de eso ya nos distribuimos las labores. Siempre hay labores, predeterminadas en la huerta, ya sea de mantención de cultivos, riego. Nos distribuimos las labores y estamos hasta las 13 horas, ya sea cosechando, realizando almácigos. Así que es una tremenda experiencia. Qué lindo. ¿Y esto lo hacen todos los sábados? ¿Así se hace continuamente? Se hace todos los sábados. La verdad es que hemos tenido muy poquitas suspensiones. Ha sido más que nada por mal clima y eso se da principalmente en el invierno. Claro. ¿Y ahora en el verano han hecho alguna actividad como especial por esta época o siguen manteniendo el mismo...? Mira, hemos hecho actividades especiales, pero han sido en el invierno. Nosotros celebramos el solsticio. Sí, es súper bonita la celebración. Y en el verano hemos tenido trabajo huertero. La verdad es que la huerta lo necesita. Claro. Estamos con el cultivo la temporada primavera-verano y necesitamos, digamos, el trabajo todos los sábados, el trabajo huertero. Y en la semana nosotros tenemos turnos de riego. Entonces, no es solamente el sábado que claro. La huerta convoca a la comunidad, sino que también durante las semanas para el riego. Perfecto. ¿Y esto lo que ustedes van cosechando se lo llevan los mismos vecinos o tienen, lo venden? ¿Cómo es la forma, digamos, después de hacer? Bueno, la distribución de la cosecha es para los participantes del día de la cosecha. Todos los que van a participar siempre se llevan un poquito de la cosecha que fue cultivada con todo el amor del mundo por todas las personas del comité. Perfecto. Pero igual imagino que igual hay que ir constantemente, igual como para llegar a ser parte de ese momento, o igual uno puede llegar e incorporarse en el día de la cosecha. Mira, la verdad es que es llegar a incorporarse. Bueno, entendemos, digamos, que este es un espacio comunitario, independientemente que nosotros le pongamos el empeño, el trabajo constante. Cuando llega la cosecha, se reparte de manera general para toda la comunidad. Genial. Que está participando ese día. ¿Cuánto tiempo llevan ya con este proyecto? Mira, la primera piedra, digamos, de la huerta, que fue la limpieza del espacio, fue el 26 de agosto del año 2021. Ya llevamos casi 2 años de funcionamiento en la huerta. Yeah. Y el comité está pronto a cumplir 1 año ya de conformación. Súper contento. Sí, qué buena. ¿Y cuáles han sido las dificultades que han enfrentado en este proceso? ¿Ha sido como lo que más le...? Bueno, primero, porque se trataba de un espacio baldío, un espacio de harta basura, de,
de malas prácticas, de consumo de alcohol y droga dentro del espacio. Entonces eso primero significó limpiar el espacio, y que eso lo hicimos nosotros mismos. O sea, llegar a la huerta, o sea, ha significado desde sacar el pasto, la tierra, las piedras, claro, todo lo que había, conseguir todo lo que lo íbamos a necesitar para poder crear una huerta también. Participar, no sé, pues, mujeres, hombres, en igualdad de condiciones, preparando tierra, preparando los compost, preparando, no sé, las cosechas, intercambio de semillas. Participamos de diversas actividades donde también podemos hacer intercambio de semillas y productos, que para también poder ampliar esto, digamos, del conocimiento. Nosotros estamos en pos de que, como decía la PAME, de poder, no sé, cada persona que llegue a la huerta ese día, el día sábado, puede participar no solamente de las labores de la huerta, sino que también de la recolección de lo que hacemos ese día, sino que también porque al incorporarse al espacio hemos logrado, y eso ha sido súper rico, digamos, en términos personales y de organización, de que la gente se sienta partícipe y que se sienta, digamos, que tiene la responsabilidad de. Claro. Entonces, por eso, por ejemplo, se mantienen los turnos de riego, que son a mano, todavía sacamos agua que nos facilita la municipalidad, que nos llena un gran recipiente para poder, digamos, tener el agua. El riego se hace a mano, se hace dos veces al día. Tenemos el invernadero, que por el calor extremo que ha habido necesita riego constante y claro, necesita preocupación extra, digamos, y también porque afuera también hemos tenido embates de la naturaleza, que el invierno también fue duro. Uh-huh. Entonces también esto ha sido, digamos, un aprendizaje colectivo. Hay gente que tiene mucha experiencia y que, pues, por ejemplo, la Escuela de Agronomía de la Universidad Austral de Chile, que nos enseñan y tienen muy buena, digamos, la voluntad, digamos, de poder bajar conocimiento. Está el tema de las chicas de la huerta herbolaria. Uh-huh. Está también nuestras señoras y adultos mayores, que enriquecen también el conocimiento desde lo práctico, desde lo que es. Entonces, esto es un espacio que tiene, por supuesto, pertinencia territorial. En Coyico hay sitios grandes y las huertas son un espacio recurrente en el Coyico antiguo. Entonces, claro, esa era la idea y por eso ha resultado, yo creo, porque tiene la pertinencia que se necesitaba territorialmente hablando. Entonces, cuando hablamos de desarrollo territorial, también influye esto, que tiene, digamos, la pertinencia y tiene la recurrencia, y por eso el cariño de la gente a este espacio. Respecto a eso, ¿cuáles fueron las estrategias que ustedes utilizaron para poder lograr eso? Porque imagino que no fue algo tan sencillo, que tuvieron que hacer varias cosas. ¿Podrían comentarnos? Bueno, para convocar a las personas a participar, digamos, nosotros tenemos alguna estrategia ya establecida. Se realizan talleres de formación, compartimos saberes, hemos realizado talleres de infusiones medicinales, hay talleres del manejo de la agroecología, técnicas de cultivo, hemos realizado biopreparados para el control de plagas. Nosotros somos una huerta agroecológica, entonces químicos no utilizamos, los claro, químicos que utilizamos son preparados por nosotros mismos y de manera con productos naturales. Hasta un taller de ñoche, hicimos tejido de ñoche, ¿te acuerdas? En invierno. Entonces, hemos tratado de conquistar, digamos, los participantes mediante esa jornada de formación, de aprendizaje, y también la convocación para el trabajo huertero. La verdad es que ir allá, meter las manos en la tierra, nosotros ya somos un espacio seguro. Se transformó de ser un espacio inseguro a ser un espacio súper seguro, lleno de vida. Por lo tanto, los niños son los que mejor lo pasan. Entonces, ponte tú, nosotros que tenemos hijos, vamos con la tranquilidad que nuestros hijos lo van a pasar súper bien, van a disfrutar, van a tener contacto con la naturaleza. Así que el trabajo huertero, la verdad es que llama muchísimo la atención. Y también, como estrategia, tenemos nuestras redes sociales. Ya, estamos super. En Facebook, en Instagram, ahí búsquennos, síganos. Ahí estamos. Podría mostrarnos las redes sociales, aprovechar que lo comentaste. Ahí, si nos pueden mostrar las redes sociales del el huerto comunitario. Lo encuentran en Instagram como Huerta Agroecológica Coyico, y su nombre, el nombre de Huerta Agroecológica Silo de Coyico, digamos, sí, eso sí, es como sí, la diferencia. Pero igual yo creo que si lo buscan de las dos formas lo van a encontrar, y ahí se puede ver el logo y las publicaciones que han ido haciendo. ¿Hay alguna en especial que quieran mostrar a la gente? El video. ¿Sí? Sí, el video. Sí, el video. ¿Sí? ¿Ese? ¿O más abajo? En realidad, mira, ahí están, están los trabajos del día sábado, está la jornada de riego. Es bastante grande el lugar. Sí, es súper grande.
Ese era un espacio que estaba así abandonado y entre los vecinos pudieron como agruparse y limpiar. Lo que pasa es que ese es un espacio serbio, sí, y que está en comodato municipal, que se, la municipalidad tiene el comodato de ese lugar y lo traspasa, digamos, para que nosotros como comité nos hagamos cargo, digamos, de ese espacio, de ese pedazo de espacio que tenemos como huerta. Ahora, es un gran terreno y eso es lo que les comentaba la PAME, que está en proyecto, digamos, otros temas que también tienen que ver también con el resguardo y cuidado medioambiental. Súper. Bueno, este espacio lo tienen, como decía Milena, en administración la municipalidad, y quisiera aprovechar igual de mandarle un saludo a los chicos de la delegación de la Cuenca del Calle Calle. Ellos tienen la administración del espacio y ahí están siempre apoyándonos para lo que necesitamos. Maravilloso. Igual que ahí, bueno, ahí salen las chicas de la Huerta Arbolaria, ellas son parte del equipo de formación y son las que ven el apoyo técnico. De hecho, hoy día ellas tienen su jornada de trabajo previo al sábado, donde, digamos, determinan las tareas que debemos o que la huerta necesita realizar. Genial, sí, el otro día estuve conversando con las chicas aquí sí, mismo. Sí, un amor. Sí, la estuvimos conversando igual, así que igual nos estuvo comentando un poco sobre el huerto agroecológico. Así que igual tuvimos un pequeño adelanto y agradecía también de que estén aquí con nosotros. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con este proyecto? A ver, nosotros primero que todo queremos consolidar el espacio como un espacio de esparcimiento, de cultura medioambiental, sustentabilidad, digamos, de la comunidad, no solo de Coyico, sino que de la comunidad valdiviana, ¿ya? Nosotros pretendemos decir, y así está estipulado, digamos, dentro de nuestros estatutos, que a la huerta puede participar cualquier persona que sea de Valdivia. Y si hay gente de vacaciones que quiere visitarnos, bienvenido. Estamos abiertos a poder abrir a colegios, como se ha hecho también, colegio, jardín infantil. Cualquier persona que quiera visitar y conocer y hacerse parte de esto está cordialmente invitado. Entonces, no es un sitio cerrado de Coyico, porque es un espacio comunitario y como nosotros como comité también tenemos que estar abiertos a la comunidad entera, porque ese es el rol, digamos, de las organizaciones funcionales. Así que creo nosotros que queremos ser un referente respecto de la ocupación de espacios públicos, de la recuperación de espacios públicos en la comuna y de cómo la participación organizada puede lograr hacer grandes logros, digamos, en poder hacer comunidad también. Esto no significa ir a sembrar, cultivar y llevarme las lechugas para la casa, sino que de cómo hacemos nosotros comunidad. Qué lindo igual eso que tienen al respecto, porque igual es importante considerar que comunidad es también compartir. O sea, sí, generan igual de alguna forma lazos con las personas que llegan, digamos con el tiempo ya se van conociendo más, se comparte un espacio súper lindo, así que es muy lindo. Qué bonito. Bueno, igual destacar un poquito, Valentina, la contribución que hacemos o el fomento que tiene este espacio a la soberanía alimentaria. Uh-huh. O sea, decidir de dónde obtenemos nuestros alimentos, enseñarle a nuestros hijos estas técnicas tan ancestrales, para nosotros la verdad es que es el mejor pago. Es maravilloso, encuentro. Sí. Y es súper importante también porque abarca muchas aristas de las cuales nosotros debiésemos ser parte como de nuestro día a día. Porque igual es súper importante el tema de qué es lo que comemos, de qué manera nos estamos nutriendo. Porque igual, y es curioso porque uno en el día a día lo que más ve es, por ejemplo, azúcar. Uh-huh. Como que lo que más, no sé, entras a un negocio y encuentras azúcar, sí. Es como pura azúcar. Entonces igual estos espacios es importante que se visibilicen, que la gente también se haga parte, que puedan sentir esta experiencia de poder ser parte de un cultivo y después poder comer esos alimentos. Imagino que es algo llenadora, sí, como literal. Bueno, la mayoría de los participantes de la huerta activo, de los integrantes del comité, hemos establecido huerta en nuestras casas. Bueno, hay personas que tienen poco espacio, las casas ahora tienen patios diminutos, pero nosotros también hicimos un taller de huerto vertical. O sea, imagínate, hasta en un macetero ecológico confeccionado con una botella y colgado en pales de madera reciclado, tú puedes cultivar tu lechuga. Así es que estamos súper contentos. Nosotros trabajamos en la huerta, los mismos conocimientos los aplicamos en las huertitas de nuestras casas y estamos felices con los resultados. Maravilloso, me encanta. De verdad es algo que todos somos parte de alguna forma y qué lindo que también estén abiertos a recibir a toda la comunidad,
porque en estos espacios también se da de repente como que se cierra un poco la comunidad. Entonces creo que es muy lindo este mensaje que entregan ustedes de que en estos espacios comunitarios sean abiertos para todos, especialmente para la comunidad que vive en ese entorno, no solamente digamos como en un área, sino como en todo ese lugar, para poder conocernos también e intercambiar esos saberes y también aprovechar esas oportunidades que nos entregan estos espacios para poder replicarlo también en nuestros hogares. O sea, como comentaba Pamela, podemos tener nuestro espacio, no es necesario tener un gran patio o un espacio muy grande para poder hacerlo, sino como que hay que tener ingenio igual en cierta parte y los conocimientos para poder desarrollarlo, obviamente. Así que agradecida por eso, muy feliz también de que sean parte de esta iniciativa y de lo que están logrando, maravilloso. Por ahí supe que fueron parte de los nominados de Valdivia y Estaca. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Cuál es su emoción respecto a esto? Bueno, estamos felices. Sí. Estamos felices, estamos súper contentos, creemos que es una contribución, o sea, es un tremendo orgullo, es un reconocimiento súper importante a todo el trabajo que ha hecho este grupo de personas súper comprometidos, que estamos con lluvia, con granizo, con... No importa las condiciones climáticas, nosotros tenemos una convicción ya súper arraigada, de sacar adelante este espacio, de que este espacio siga, digamos, creciendo, de que se mantenga en el tiempo. Así es que es un reconocimiento a todo ese esfuerzo. Estamos súper contentos, agradecidos, digamos, por el apoyo también, por todas las felicitaciones que hemos recibido por todos lados. Maravilloso, felices. Genial. Les deseamos todo el éxito. Ahí obviamente las personas que quieran saber más pueden encontrar su Instagram para que puedan ir conociendo más este proyecto. Además está esta entrevista que espero puedan verla. También les deseamos todo el éxito a quienes también están nominados dentro de la categoría. También ellos han estado presentes dentro de este estudio, así que si quieren ver y saber sobre ellos también están en los capítulos anteriores. Los invitamos a también ver nuestros capítulos anteriores y que sean parte de este. Para ya ir finalizando, me gustaría como que hagan una invitación a la gente para ser parte de La Huerta como una iniciativa, quizás si es que tienen alguna actividad próxima, invitarlos también, todo suyo el espacio. A ver, nosotros primero agradecer el espacio Valentina, agradecer también por supuesto la nominación que nos hacen a Valdivia Estaca. Y replicar solamente que el espacio está abierto para todos, todas. Esto no tiene que ver con edades tampoco. Nosotros tenemos hasta 4 generaciones en La Huerta participando. Hay gente que se preocupa especialmente de los niños. Hay gente que puede, digamos, que cuidamos las condiciones de todos y cada uno para que sea un espacio seguro. Para todos, para todo el que concurra. Entonces, por ende, nosotros nos esmeramos en que cada vez que llegue alguien, nosotros podamos sentirnos, hacerlo sentir en casa, en espacios amigables, recíprocos, de cariños y de cosas y de saberes, en la reciprocidad que puede haber y que debe existir. Y para eso nosotros dejamos invitado a todos, todas, a nuestra huerta, pero también a que puedan, digamos, apoyarnos con el voto. Para nosotros sí es importante porque queremos también, esto significa hacernos conocer y replicar también la experiencia, puede servir de ejemplo para replicar experiencia en distintos barrios. Nosotros estamos disponibles para todo lo que nos requieran en cualquier otra parte, para el intercambio de semillas, para las cosas que podemos hacer, para poder intercambiar dentro de la gente que sabe más o que se ha especializado en ciertas cosas de la huerta, en poder transmitir saber, eso siempre estamos disponibles. Así que agradecer de antemano el apoyo que nos han dado y también a la gente que ha estado siempre. Así que invitados y agradecidos de todo lo que pueda venir de aquí en adelante, porque ya esto ha sido muy satisfactorio para todos. Así que desde aquí en adelante no tengo ni una duda que esto va a hacer seguir también en una senda, digamos, de saberes, de aprendizaje, de agroecología, de sustentabilidad, que es tan importante en estos tiempos cuando tenemos, digamos, cambio climático, cuando tenemos un montón de cosas que cuidar de nuestra salud y vida. Así que hacer, digamos, el mejor vivir para todos, todas, ese es el objetivo. Genial. Bueno, nuestra huerta es un tremendo ejemplo de la sostenibilidad del suelo. Que como decía Milena, ese era un basural.
Bueno, no nos sirvió el terreno, digamos, para poder cultivar, pero lo levantamos. Lo levantamos y tenemos 9 camas de cultivo, preciosas, llenas de biodiversidad, así que estamos felices. Maravilloso, genial. Entonces, para aclararle a la gente, este sábado se van a reunir, ¿cierto?, en el horario de 9:30 a 13 horas. Ya, de 9:30 a 13 horas, ahí comienzan con un desayuno. Desayuno, sí, un cada uno lleva una cosita, el que llegue lleva con algo para compartir. Claro, si quieren ir pueden llegar ahí con alguna cosita para el desayuno, algún quequito, algo que les guste. El día sábado, ¿estos son todos los sábados? Todos los sábados, ya, todos los sábados. Imagino que igual si es que un sábado no es, lo avisarán como por las redes sociales, sí, y todo. Eso te iba a comentar, Valentina, nosotros sacamos por ahí por el jueves, miércoles la tarde, jueves, sacamos ya la gráfica de la convocatoria para todos los sábados, sigan nuestras redes, van a estar súper informados y cuando pase, digamos, normalmente en invierno cuando no es muy seguro, cuando hay mucho viento, ponte tú, no es muy seguro ir a la huerta, suspendemos, pero no ha pasado en muy pocas ocasiones. Ah, súper poquita ocasión, así es que la constancia del huerto es uno de sus mayores atributos, así es que están súper invitados. Recuerden, Avenida Balmaceda, esquina Callejón Demerer, de 9:30 a 13 horas, todos invitados, jornadas totalmente gratuitas y sin inscripción. Maravilloso, le agradezco mucho su participación por haber estado hoy día acompañándonos en el Día del Amor. Un excelente día también para poder ser entrevistada, así que le agradecemos también a la gente que nos está viendo, quienes nos van a ver, les enviamos un abrazo afectuoso de parte de la Fundación a todos ustedes y agradecemos su sintonía, nos vemos pronto. Gracias. Maravilloso.